noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noti7. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes para presentarles todo lo que ocurre en nuestro país, en el mundo y en los deportes. Buenas noches, Luis. María René, buenas noches, amigos, saludos cordiales. Permítanos iniciar esta noche de una manera diferente. Es información de última hora que llega desde Fraijanes. Es nuestro compañero Samuel Orozco quien tiene la información. Así que, Samuel, muy buenas noches. Vamos contigo en este momento para que nos amplíes lo que está ocurriendo en ese sector. María René y Luis Bellecer, televidentes de Noti7, buenas noches. Hay importante información que trasladarles de último momento. La Policía Nacional Civil, a través del vocero de esta institución, Pablo Castillo, ha confirmado la liberación de una persona que habría sido secuestrada y por la cual exigían 20.000 quetzales para liberarlo, y también la captura de uno de los presuntos secuestradores. Esto da inicio a eso de las 7 de la mañana en el sector de la zona 4 capitalina. Sin embargo, se pone la denuncia, se da el aviso al Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, y es esta noche donde finalmente se logra con el paradero de él. Afortunadamente se encuentra con vida. Fue rescatado en el sector de Las Anonas, aldea Lo de Diegues, del municipio de Fraijanes. La Policía Nacional Civil, luego de tener el conocimiento de este secuestro, le da el acompañamiento a la familia y da inicio con las investigaciones. Al momento de que llegaron a este punto, le quitaron el celular y se comunicaron con la familia. Pedían 20.000 quetzales en efectivo a cambio de no quitarle la vida a este piloto taxista. Sin embargo, el intercambio, pues, se habría planificado, el intercambio de dinero por la liberación, en horas de la tarde en la zona 9 de la aldea Lo de Diegues. Pero los individuos, al percatarse de la presencia policial, abandonaron el taxi a la víctima y uno de ellos ya no logró darse a la fuga. Esta persona ha sido identificada como Ever Isaac López Estrada, de 25 años, a quien se le ha incautado una escopeta hechiza y munición con la cual intimidaba constantemente a la víctima. Información que ha sido ya confirmada por el vocero de PNC, por lo tanto se la trasladamos a usted en vivo y en directo con mi compañero Cristian. Yo regreso al estudio principal. Gracias, Samuel Orozco. Importante información con la que empezamos esta tercera emisión de Noti7 de un lunes muy activo. La información, pues, ha sido evidente, muy completa, pero nos vamos a meter de lleno con otro tema que seguramente ha sido también el de mayor impacto en las últimas horas. Dos personas mueren tras explosión de artefacto en vivienda. Una de las víctimas estaba embarazada. Migrantes hondureños rompen cerco policial e insisten en continuar su travesía. Nadan en el Suchiate para enfrentar a policías mexicanos. Presidente de la República analiza anexos de acuerdo de cooperación en materia de asilo firmado entre Guatemala y los Estados Unidos. Interrumpió el paso de vehículos para pedir vía y lo que recibió fue un balazo. Hombre resulta herido en Boca del Monte. Conductor de bus accidentado el fin de semana en Escuintla fue detenido hoy. Dueño de la camioneta deberá pagar multa. Poderes Ejecutivo y Judicial se reúnen para establecer acciones conjuntas en municipios en los que hubo conflicto. En el Congreso fue establecida comisión de postulación encargada de nominar a aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En las noticias del mundo, más de un centenar de personas ha resultado contagiada por un extraño virus en China. Farmacias Cruz Verde, siéntete bien, vive bien. Presentaron los titulares de Noti7. Y después de conocer la información en titulares, nos metemos de lleno con este tema que es el del día, un éxodo masivo que se ha constituido en la información de mayor relevancia, no solo para Guatemala, sino para Centroamérica y el hemisferio norte, María René. De hecho, Luis, nosotros empezamos desde ayer en la noche informándoles sobre lo que iba a ocurrir hoy, pues ellos ya habían dicho que tenían que pasar. Por lo mismo es que miles de migrantes hondureños permanecieron detenidos en la frontera entre Guatemala y México, pero este lunes decidieron continuar su travesía sí o sí. Los miles de migrantes hondureños se encontraban sobre el puente internacional Rodolfo Robles, que une las fronteras de Guatemala con México,
Allí, los dirigentes de la llamada Caravana 2020 habían pedido a los agentes migratorios que les concedieran paso libre por México en su intento de llegar a Estados Unidos. Los migrantes habían dado un plazo de 10 horas para obtener una respuesta, pero la delegada del Instituto Mexicano de Migración, Yadira de los Santos, les anunció que las leyes mexicanas no permiten una calidad migratoria de tránsito, por lo que no era posible aceptar su petición. Tras este anuncio y concluido el plazo de 10 horas, los migrantes decidieron continuar su camino. Los hondureños abandonaron el puente, salieron del área de la aduana Tecunumán y se dirigieron a la orilla del río Suchate, dispuestos a cruzar de forma ilegal hacia suelo mexicano. Mi hermano, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar la lucha? Sí, queremos continuar con la lucha, a ver si podemos lograr pasar para allá, para México. ¿Qué les dijeron? Allá se agotó el diálogo, no se pudo. Sí, no se pudo. ¿Ni el Suchate? Nada, y por eso nosotros los tiramos aquí por el río para ver si podemos lograr pasar para allá. Dos oportunidades, pero ¿ahora qué van a hacer? Pues a esperar a ver qué dicen, si hay un comunicado. Esperemos, si no, vamos a hacer otra fuercecita más para ver si logramos pasar todos los hermanos hondureños. Dándole continuidad, y es que una vez que llegaron al río que divide Guatemala y México, la caravana de migrantes hondureños se lanzó de lleno al lado mexicano para intentar entrar por la fuerza al vecino país, como quedó registrado en estas imágenes. Aprovechando que durante esta época del año el cauce del río Suchate disminuye considerablemente, los integrantes de la caravana 2020 aprovecharon para cruzar de forma masiva y se encaminaron rápidamente a la orilla del lado mexicano. Sin embargo, ya eran esperados por miembros de la Guardia Nacional Mexicana que estaban instalados a la orilla del Suchate. Cuando los migrantes se toparon con la barrera formada por la Guardia Nacional, no dudaron en abalanzarse sobre ellos para cruzar a la fuerza. Los agentes mexicanos de inmediato lanzaron gas lacrimógeno, pero esto no disuadió a los migrantes, quienes respondieron tomando piedras del río y comenzaron a lanzárselas a las fuerzas de seguridad mexicanas, haciéndolas retroceder hasta el poblado aledaño a la orilla del río, donde se produjo un fuerte enfrentamiento. A todas estas personas, vean, observen, están tirando gas lacrimógeno y han retrocedido todas las personas en este momento. Lo accidentado del terreno de la ribera del río, junto con las piedras y el gas lacrimógeno, provocó que migrantes y soldados resbalaran y cayeran en varias ocasiones. Los cientos de hondureños trataban de encontrar un punto de ingreso a México, pero la Guardia Nacional les cerraba todos los espacios. Después de más de media hora de enfrentamientos y correteos, la Guardia Nacional retomó el control de la ribera del Suchate y los hondureños fueron replegados al afluente con dirección a Guatemala. Muy pocos lograron cruzar y se internaron en suelo mexicano.
Desconsolados por su fracaso al pretender ingresar por la fuerza a suelo mexicano, la mayoría de los integrantes de la caravana 2020 se quedaron a descansar y pernoctan a la orilla del Suchate en el lado de México, mientras otros regresaron al lado guatemalteco. Así es, cuando la noche cayó en el Suchiate, cientos de migrantes hondureños se quedaron a pernoctar en ese lugar con la esperanza de que mañana, al salir el sol, puedan continuar con su camino. Vamos acá en Ciudad Hidalgo, en México, con esta cobertura con los hermanos hondureños desde este lugar, con el sistema ya al aire, desde para llevarles a ustedes toda la información de qué es lo que va a suceder. Pueden ustedes ver parte de la seguridad que se mantiene. Con eso iniciamos esas imágenes de la Guardia de Seguridad Mexicana en este sector y posteriormente esto para evitar que los hondureños crucen ilegalmente, ya que existió un diálogo previo para que ellos pudieran conversar y posteriormente ver qué es lo que iban a hacer para poder continuar el paso hacia los Estados Unidos. Sin embargo, aún están pendientes de que se les dé ese permiso y aquí continuamos en este sector. Mi amigo, ¿qué les han dicho? ¿Van a continuar con la lucha? Pues primero Dios, es la fe que tenemos de cruzar México porque no tenemos otro objetivo, nuestro proyecto está reventado y quebrado y aquí vamos a estar hasta que México haga un comienzo, al presidente ojalá Dios lo toque y cambie la situación de esta... ¿Usted que lo que quiere es trabajar? Trabajar aquí en México, aquí en Guatemala también mucho empleo, aquí en México es mejor, aquí en México va. Y con no importando llegar a Estados Unidos, no, pero no, a mí no me importa Estados Unidos, aquí en México trabajar. Yo sé que aquí hay mucho trabajo, yo hago ladrillo, soy albañil. Y le pido a Dios para que los ayude, para todos, para que toque el corazón de este presidente Manuel López Obrador, para que sea donde que nos dé permiso para trabajar o bien para lo que quiera, va a seguir adelante. Pero yo creo que el recomendante es permiso para trabajar aquí, que le abra fuentes de empleo, hombre. Sí, él es un hombre inteligente. ¿De qué lugar de viene usted? Yo vengo de Honduras. ¿De qué sector, departamento de Copán? De Copán viene, sí, usted. Sí. Ya, ¿cansado? Ya. Mire, estoy cansado y agotado. Tengo 6 días de estar aquí. Y pues yo no sé cómo vamos a hacer, estamos diciendo una cosa, planeando y por último todo lo sale mal, pero confiamos en Dios que el único es el presidente, Manuel López Obrador, que es el que los puede ayudar a todos los inmigrantes. Ojalá Dios lo tocara a él y le pido a Dios para que lo ayude, que lo toque a él para que sea donde estamos necesitados, él es también hispano como nosotros. Acá la Guardia de Seguridad que se encuentra nacional, Guardia Nacional, la Marina, acá de México, quienes ellos son los que están evitando y haciendo la guardia necesaria durante toda la noche, madrugada, para con el propósito de evitar que ilegalmente puedan ingresar los hondureños hacia territorio mexicano. La Casa del Migrante, por su parte, continúa recibiendo a cientos de migrantes hondureños que salieron de su país en busca de mejorar su calidad de vida, aunque la travesía saben que no será nada fácil. Mientras tanto, pocos hondureños se encuentran en la Casa del Migrante. Directivos del lugar indicaron que de los 4.006 migrantes que ingresaron como parte de la caravana, fueron atendidos 2.180. Algunos llegaron hasta la zona fronteriza de Ayutla, pero fueron retornados. Sin embargo, lo intentarán nuevamente. Otros aceptarán regresar a Honduras, pues sus seres queridos los esperan. Que yo vine con un propósito de seguir mi camino. Sí, es un momento de decepción que teníamos porque no habíamos parado un día agarraba, pero llegamos acá y aquí unos amigos de ellos, no, continuemos, dije, entonces yo sigo con ellos, me voy con ellos. Sí, alegre porque voy a estar con mis hijas. Yo cuando salí, yo salí con un propósito de llegar hacia Estados Unidos, pero igual yo le pedí la dirección a Dios y Dios no permite que nosotros pasemos y no es propósito de Él que nos permitiera regresar con bien a Honduras y no, pues caímos aquí donde nos han tratado bien. Gracias. Denis es un hondureño que dejó a sus dos hijos en su país natal para emprender este viaje junto a su esposa de 2 meses de embarazo. Yo vine con mi esposa, que es la que tiene. ¿Y sus hijos? No, ellos los dejamos nosotros allá. ¿Lo dejó con otros familiares? Sí, con los familiares de ella. ¿No le dolió dejar a sus hijos? Me dolió, sí, pero la verdad le voy a decir que uno busca futuro para sus hijos porque sinceramente uno no puede estar uno así porque yo tenía 3 meses y medio, estaba sin trabajo en Honduras. Mientras tanto, la Cruz Roja Guatemalteca ya envió un camión con ayuda humanitaria hacia Ayutla San Marcos, lugar en donde permanecen varios migrantes.
El vicepresidente de la República informó que trabaja junto con autoridades mexicanas para abordar la crisis migratoria en la que participan miles de hondureños. Por supuesto, la comunicación con ellos ha sido muy importante. De hecho, yo hoy recibí la visita del señor Romeo Ruiz, embajador de México, para tratar ese tema, pero ha sido básicamente más con las autoridades de la parte del otro lado de México, quienes han estado interesados y que son los que están recibiendo a las personas que ya pasaron. O sea, es un problema binacional que tenemos que resolver en forma conjunta. Es que con el sistema de Naciones Unidas hay un apoyo muy particular y tanto UNICEF como OPS y el Ministerio de Salud han estado muy pendientes de ver qué puede pasar con los niños. Nosotros hemos girado una instrucción muy clara a las autoridades migratorias que ningún niño que venga sin documento puede entrar, aunque venga acompañado, pero si no trae documentación no debería. Y quienes han ingresado han traído pues, los documentos correspondientes. Ustedes saben que no podemos, por el CA4, evitar el ingreso de las personas. Sin embargo, esa es la idea. Ellos, que son los más vulnerables, puedan tener algo. Por su parte, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, se refirió a la suspensión de la política de atención a migrantes y al acuerdo de cooperación en materia de asilo con los Estados Unidos. El mandatario explicó que Washington le envió los anexos del denominado ACA, Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo, que firmó el anterior gobierno. Estos se encuentran bajo análisis. Y tuvimos que hacer, a partir del miércoles, una solicitud formal al gobierno de los Estados Unidos. Los documentos nos entraron el viernes en la tarde, están en análisis y yo esperaría en los próximos 2 o 3 días tener un análisis y poderme sentar con las personas de Cancillería y Ministerio de Gobernación para que podamos dar una aproximación de qué contienen estos acuerdos. Yamatei mostró su acuerdo ante la decisión de la CCE de suspender provisionalmente la política de atención a migrantes acordada durante el gobierno pasado. Esta dejaba a la Cancillería a cargo de coordinar las instituciones que tengan relación con los migrantes. En el caso de esta política migratoria, nuestra sorpresa fue que descubrimos el viernes de la semana pasada que no tiene expediente. O sea, no sabemos ni cómo llegó al diario oficial sin haberse llenado todos los requisitos de ley. Y nosotros íbamos a plantear su derogatoria. Aparte de que está mal sustentada, no conlleva realmente lo que debería llevar y la íbamos a cambiar. Vamos a convocar a una mesa de trabajo a cargo de la vicepresidencia del país para hacer el replanteamiento aprovechando este amparo provisional y vamos a hacer una nueva política migratoria que sea mucho más amplia y consensuada con las distintas instituciones y organizaciones que tienen que ver con los derechos de los migrantes. El plan de control territorial continúa en 2 municipios del país. Conozca sus resultados luego de esta breve pausa comercial. Ya volvemos. Tenemos más información y es que una joven madre fue asesinada brutalmente en una región del oriental departamento de Chiquimula. El atacante murió con ella en un caso que pareciera sacado, como usted verá, de una película de terror. En este cuarto de alquiler vivía una joven identificada como Katherine Anaí Ramos Salazar, de 19 años. La pareja sentimental de la joven y padre del pequeño migró a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, según se conoció de forma extraoficial. La joven madre era frecuentada por su suegro y abuelo de su hijo, pero este martes, al parecer, Katherine tuvo una discusión familiar con su suegro y esto provocó que el hombre detonara un artefacto explosivo que llevaba oculto entre su ropa. Vecinos de la jovencita se alarmaron ante el estruendo y rápidamente llamaron a las fuerzas de seguridad. Cuando los agentes policiales llegaron, la escena era escalofriante. El cuerpo de la mujer y el de su suegro quedaron destrozados dentro de la habitación. Personas que conocían a Katherine Ramos dieron a conocer a las autoridades que ella estaba unida con Alex Noé Flores Cortés, de quien estaba embarazada. Las mismas personas aseguraron que el abuelo del niño, de 3 años, era quien le depositaba la ayuda para el nieto, pero por razones que se desconocen, esta mañana
tocó la puerta e ingresó a su cuarto. Momentos después, se escuchó la explosión. ...23 personas detenidas y múltiples incautaciones... ...ha dejado el cuarto día del plan de recuperación y control... ...cuyos resultados se espera sigan creciendo en los próximos días. Tras cuatro días de conocerse el decreto gubernativo 1-2020... ...donde se implementa el plan recuperación y control 1... ...los resultados son positivos... ...logrando la captura de 23 personas indicadas en diversos delitos. También la Policía Nacional Civil durante este fin de semana... ...estuvo recuperando espacios en donde estaba plagado de grafitis... ...en las paredes de diferentes colonias... ...tanto de San Juan, Zacatepeques como del municipio de Misco... ...haciendo un total de recuperación de 650 metros cuadrados... ...en paredes que fueron pintadas por nuestros agentes de policía... ...de prevención del delito para recuperar espacios... ...donde hay niños y jóvenes creciendo... ...y que tienen un entorno más adecuado... ...para desenvolverse en el ámbito social... En ese sentido, también se tienen resultados positivos por parte de los patrullajes y de los diversos operativos que han sido instalados en estos dos municipios, dejando un total de 23 personas capturadas hasta este momento. Los delitos han sido variados, dentro de ellos podemos encontrar escándalo en la vía pública, robo de teléfono celular, lesiones, robo de motocicletas, robo de vehículos, por extorsión, por rebeldía, amenazas, agresión a la autoridad, homicidio en grado de tentativa, posesión de droga para el consumo, responsabilidad de conductores y dos indocumentados de nacionalidad colombiana que fueron ubicados a través de allanamientos con el Ministerio Público y fueron expulsados del país para que sean retornados nuevamente hacia su país de origen, que era Colombia. Ellos son sindicados de pertenecer a esa estructura criminal que se dedica a la usurería, es decir, prestan dinero en efectivo y luego amedrentan a sus víctimas con ataques armados, incluso cuando ellos se atrasan por los pagos que tienen que hacer en cuanto a los intereses y las cuotas que son establecidas. De ser necesario, la Policía Nacional Civil continuará su labor por más de 6 días. Y la policía, a través de las directrices estratégicas del señor ministro de Gobernación, pues ha enviado un promedio de 1,000 agentes de policía que han estado trabajando en esa área durante estos 4 días que ya han transcurrido. Sin embargo, pues estamos a la espera de las directrices. Sabemos muy bien que la temporalidad por el momento ha indicado el señor presidente que son 6 días. Sin embargo, si se tomara la decisión de ampliarlo, pues la policía está en toda la disposición de seguir trabajando en ese lugar. Las acciones continuarán por parte del ejército guatemalteco y agentes de seguridad para retomar el control de las calles en Misco y San Juan, Zacatepeques. Por cierto, tras la reunión de los jefes de instancias del sector justicia, se anunció el regreso de las instituciones del Estado a San Mateo, Ixtatán y Barías, Huehuetenango, tras varios años de ausencia. Tratamos temas como el retorno de todas las instituciones que la conformamos a los municipios de Barías y San Mateo, Ixtatán, que como ustedes saben, estaban todos concentrados en la cabecera departamental, pero eso hacía muy oneroso y muy lejano el transporte de las personas que necesitan de la Administración de Justicia. Estaremos viajando, como les digo, el próximo sábado. Va a quedar abierto a partir del próximo 25 ya el juzgado en San Mateo, Ixtatán, y el 7 de febrero se abrirá el Ministerio Público en San Mateo, Ixtatán, Santa Cruz, Barías, también el mismo 7 de febrero, de manera tal que el Estado de Guatemala estará retornando a todas las instituciones del sector de seguridad y justicia al norte de Huehuetenango, que es algo que los mismos pobladores han estado pidiendo. Y como bien lo expuso la señora presidenta del organismo judicial, hoy por hoy le toca a la gente del norte de Huehuetenango hacer un gran viaje a la capital para dirimir sus diferencias, y eso pues desgraciadamente ha hecho que haya más casos de justicia por su propia mano al no poder contar con los recursos para echar todo el viaje. En 2018, el cardenal Álvaro Ramazzini impulsó una mesa de diálogo en ambas comunidades de Huehuetenango, que históricamente habían tenido problemas de conflictividad y habían compromisos del Ejecutivo que no se habían cumplido, puntualizó el presidente de la República. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, participó también en la reunión. Estamos manifestándonos públicamente a través de las acciones que ya se emprendieron conjuntamente con el Ejecutivo y el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y los demás sectores de justicia, que verdaderamente estamos entrándole a todos los ilícitos que están causando mucho problema a la población guatemalteca.
En ese sentido, poder manifestar al pueblo de Guatemala que lo que más queremos todos y cada uno de los funcionarios que representamos, tanto el sector justicia en coordinación con el Ejecutivo, es brindarle esa seguridad, esa paz, esa armonía y esa tranquilidad que a través de la comisión de los ilícitos se ha perdido. El Pleno del Congreso juramentó a los integrantes de la comisión de postulación para integrar la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La comisión de postulación a integrar nómina para magistrados del Tribunal Supremo Electoral es integrada por los titulares Murphy Pais, rector de la Universidad de San Carlos, Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle, Dimas Bonilla, decano de la Facultad de Derecho de la USAC, Juan Carlos Rodil, decano de Derecho de la Universidad Da Vinci, y Yuri Búcaro, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El presidente de esta comisión, Murphy Pais, comentó que este martes tendrán una primera reunión. Sí, a partir de hoy, que ya fuimos juramentados, vamos a tener todas las precauciones necesarias por los plazos de ley. Y nosotros ya hemos convocado para el día de mañana a las 3:30, mañana martes 21. Solo estamos a la espera que la dirección administrativa del Congreso nos defina el lugar. En primera instancia ya fijamos el Salón del Pueblo. Esa es nuestra solicitud directa que ya hicimos. También hemos dado a conocer alguna necesidad de apoyo administrativo, pero ya el día de mañana la comisión está convocada y vamos a ir definiendo ya las figuras pertinentes, en este caso que la figura del secretario, y también ir estableciendo algunas dudas que hay respecto a las últimas modificaciones que se hicieron a la ley electoral y de partidos políticos. Los suplentes de la postuladora son Waldemar Reyes, decano de la Facultad de Agronomía de la USAC, Manuel Pérez, rector de la Universidad del Istmo, Juan Bolaños y Ninfa Gómez. La comisión postuladora espera presentar en marzo la nómina de candidatos ante el Pleno del Congreso. Nosotros esperaríamos, bajo nuestra proyección, estar entregando a más tardar la primera semana de marzo. Pero es un análisis que también haremos mañana al presentarle a la comisión ya un anteproyecto del cronograma de trabajo. Las autoridades salieron a la casa de los extorsionistas con medio centenar de operativos que dejaron capturas y decomisos, sobre los cuales le informaremos al volver de la siguiente pausa comercial. No cambie. Estamos de regreso con más información, tal como lo habíamos anticipado antes de ir al corte. Medio centenar de allanamientos se realizaron este lunes en busca de extorsionistas que amenazan a los comerciantes de un mercado de la zona 6. Oficiales de la Policía Nacional Civil en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público realizaron 55 allanamientos en diversos sectores del país. Varios de estos puntos fueron ubicados en el municipio de Chinautla. De acuerdo a la previa investigación, en los inmuebles se ocultaban personas indicadas de haber cometido extorsiones y asesinato. Son operativos que se realizan de forma simultánea y en carácter de estrecha coordinación con fiscales del Ministerio Público, donde Policía Nacional Civil hace un fuerte despliegue de unidades en refuerzo a la División Especializada en Investigación Criminal para realizar 55 diligencias de allanamiento en diferentes sectores del municipio de Chinautla. El objetivo es capturar integrantes de la clica Crazy Rich de la pandilla del barrio 18, sindicados de extorsionar a inquilinos del mercado Jocotales, cobrando cantidades de 200 hasta 500 quetzales de forma semanal, a un promedio de 200 locales de este mercado, además de haber realizado ataques armados en por lo menos en dos casos en contra de dos mujeres que eran inquilinas de este mercado, que lamentablemente fallecieron a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Se está capturando en este momento a 10 personas que son señalados de los delitos de asociación ilícita y de exacciones intimidatorias. 10 fueron las personas capturadas, entre ellas un menor de edad, integrante de la clica Crazy Rich, quien fue trasladado hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Está remitiendo a un menor de edad hacia el juzgado correspondiente. Él se encuentra acá, pues en esta patrulla ya de Policía Nacional Civil, y será trasladado hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Parte pues de los resultados que están dejando esta mañana los allanamientos que se están realizando por parte de oficiales de la Policía Nacional Civil. Justo nos encontramos ubicados en el municipio de Chinautla. Acá pues se había ya determinado
cuáles eran los inmuebles que se iban a revisar y quiénes eran los presuntos sospechosos que estaban pues ya investigados y localizados para ser prestos y pues trasladados hacia el juzgado correspondiente. A este joven se les indica de participar pues en una de las clicas de la Mara 18, de cobrar extorsiones, sindicado también posiblemente del delito de asesinato. Vean ustedes, pues están trasladando de patrullas ya para poder trasladarlo hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Se conoció que los oficiales estarán vigilantes de la actividad de los comerciantes del mercado de Jocotales, buscando evitar más intimidaciones y extorsiones. El presidente de la República informó sobre cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil y apoyo internacional para optimizar las funciones de esta institución. El presidente Alejandro Yamatei ha anunciado una serie de medidas para reestructurar la Policía Nacional Civil. Dentro de ellas se confirma que el nuevo director de la entidad será Erwin Mayen Vélez, quien tiene más de 20 años de experiencia. Fue agente de la policía en 1999 a 2003. Fue oficial tercero del 2004 al 2007 en la División de Investigación Criminal. Oficial primero del 2008 al 2012 de la División Especializada en Investigación Criminal. Recibió cursos de lucha contra la corrupción en los Estados Unidos. Durante esa reunión del sábado, se conoció preliminarmente que lo acompañará el director adjunto Ronnie Espinosa, en la Subdirección General de Investigación Criminal, Neri Benito, y en la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, Yotzaida García. El mandatario también dio a conocer que se habilitarán comisarías para que trabajen los fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en conjunto, para que las cosas sean más ágiles. También se van a integrar agentes de la PNC, investigadores al Ministerio Público. En una de las reuniones bilaterales que tuvo Yamatei con su homólogo en Colombia, el presidente Iván Duque, se logró que la Policía Nacional Civil de Guatemala pueda tener una constante capacitación con fuerzas de seguridad colombiana. El presidente Duque prometió su colaboración, por lo que se iniciarán contactos para el entrenamiento de fuerzas especiales por temas de investigación. Pedir vía en la zona 1 de Boca del Monte le costó caro a Amado Soy, de 45 años de edad, ayudante de un bus de la ruta Aurora. El hombre informó que pedía vía para que su compañero, quien conducía la unidad, se incorporara a otro carril. Para ello, interrumpió el paso de otros automotores, pero jamás imaginó que uno de ellos descendería de su vehículo y le dispararía en una pierna, para luego escapar del lugar. El chofer del bus manejó con su compañero herido hasta encontrar una ambulancia de los bomberos voluntarios que lo llevó hasta la emergencia del Hospital Roosevelt, en donde se recupera. Por aparte, el sábado le informamos sobre un accidente de tránsito protagonizado por un bus de transportes Esmeralda en la ruta Palín-Escuintla. El conductor fue arrestado por la muerte de 3 personas en este percance vial, mientras el propietario del bus deberá pagar una multa de 5,000 quetzales. Este percance dejó además una 20 de heridos. Este fin de semana se llevó a cabo la jornada 1 del fútbol nacional. En el primer juego, Siquinalá venció a Sanarate 1-0. El sábado, en uno de los juegos más atractivos de la jornada, Comunicaciones se llevó la victoria ante el Xelajú Mario Camposeco con el tanto de Agustín Herrera al minuto 3. Por su parte, el Cobán Imperial y Municipal empataron 1-1 en el estadio José Ángel Rossi. Carlos Gallardo consiguió el gol para los Escarlatas y Josué Michel empató sobre el final del partido para los locales. Pero la sorpresa del fin de semana la dio Iztapa, quien se llevó la victoria del estadio Pensativo con 2 tantos de Carlos Camiani Félix, venciendo a la antigua GFC 1-2. Además, en el Estadio Santa Lucía, Malacateco obtuvo los 3 puntos al vencer a Guastatoya con el gol de Wilber Pérez. 9,676 personas se dieron cita en las canchas del fútbol nacional este fin de semana. El mejor ingreso registrado en la jornada 1 se dio en el juego de Comunicaciones contra el Xelajú Mario Camposeco, donde la institución blanca reportó un ingreso de 3,901 personas. El partido Antigua contra Iztapa registró un total de 2,245 aficionados, siendo el segundo mejor ingreso. Esto por delante del juego en el estadio José Ángel Rossi, entre el Cobán Imperial y Municipal, donde asistieron 1,953 personas. En los compromisos de Siquinalá contra Sanarate y Malacateco contra Guastatoya, no se reportaron más de 1,000 personas en cada uno. Y por último, el encuentro entre Misco y Santa Lucía, donde no hubo aficionados, ya que el juego se disputó a puerta cerrada. We'll be right back.
Hoy el Congreso de la República realizó su primera sesión del periodo ordinario. Este lunes los diputados de la novena legislatura realizaron la primera sesión ordinaria para elegir los días en que se realizarán las sesiones, los cuales serán martes a las 14 horas y jueves a las 10 de la mañana. Otro de los puntos fue la aprobación de una ampliación presupuestaria a favor del organismo legislativo por 20 millones de quetzales, que serán trasladados a la Procuraduría de los Derechos Humanos para el pago de salarios de diciembre y aguinaldo para más de 740 trabajadores de la institución. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, se refirió al acuerdo aprobado. Mire, aquí nosotros entendemos, como le repito, la necesidad de la población y pues los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos no tienen la culpa de los malos manejos administrativos que haya hecho la institución y pues cumplimos con ese deber de poder aprobar este acuerdo para que pueda seguir la ruta, el proceso y que ellos puedan recibir su pago a la brevedad posible. El Pleno también aprobó de urgencia nacional el Decreto 1-2020, ley para la exención de impuestos para la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales y con ello recibir donaciones sin aplicación de arancel. No es posible que las personas que están dispuestas a dar la vida por la ciudadanía estén también obligados a pagar impuestos por traer ambulancias que son para el servicio de la ciudadanía. Entonces, era algo que consideramos sumamente importante y urgente y es por eso que decidimos ponerlo en esta primera agenda y pues gracias a Dios y al apoyo de los diputados logramos aprobarlo de urgencia nacional y hoy por hoy los bomberos pues ya no tendrán que pagar el impuesto por traer las ambulancias para poder prestar el servicio. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, manifestó su satisfacción ante el trabajo realizado durante la primera sesión ordinaria. Estamos muy entusiasmados por lo que hoy se logró. Es el inicio de esta novena legislatura e iniciamos con buen pie y buen augurio para el país, logrando aprobar dos acuerdos y dos decretos. Y eso creo que nos da una guía de por dónde es que queremos trabajar. El último punto de la agenda fue para aprobar en tercera lectura por artículos y redacción final la Ley de Actualización Tributaria, normativa que dará certeza jurídica en el cálculo del cobro de impuestos a las aerolíneas, además de fortalecer la reactivación económica del país. El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, juramentó a su equipo de viceministros. El canciller Pedro Brolo juramentó a los nuevos vicecancilleres. Dentro de ellos se encuentra Carlos Ramiro Martínez, quien tiene una especialización en Relaciones Exteriores, 20 años dentro de la cartera y ha sido por 3 veces viceministro, entre otros cargos internacionales. Eduardo Enrique Hernández Recinos, egresado de una universidad en Moscú, Rusia. Se ha desempeñado como jefe de gabinete ministerial y tiene 13 años de experiencia diplomática. Shirley Denise Aguilar Barrera, que tiene estudios de maestría y gestión pública. Ha trabajado en Cámara de Comercio en temas de promoción y desarrollo del comercio. Y por último, Atsum Arevalo de Moscoso. Cuenta con una licenciatura en diplomacia y relaciones exteriores, asesora de imagen internacional, protocolo y ha ocupado varios cargos en el MINE. El alcalde capitalino supervisó obras en la zona 18. Tenemos 2 estaciones en construcción, son trabajos que están en acción y al lado de la construcción de las estaciones del Transmetro, que son nuevas, son estaciones iguales a las que estamos colocando sobre el anillo periférico, que tienen un componente importante de seguridad para quienes sean los usuarios. Y estas estaciones estarán listas en los próximos 2 meses con un acompañamiento de una infraestructura de corredores peatonales que se están construyendo en el sector. Tenemos un esfuerzo de trabajo sin descanso en la zona 18. Estamos dignificando la zona 18, haciendo que la zona 18 tenga esta infraestructura cuando llegamos a la colonia La Atlántida, que es la puerta de entrada al sector más grande de zona 18, vamos a encontrar que está cambiando. Vamos a encontrar una central de transbordo, la más grande que hemos construido recientemente en la ciudad de Guatemala. Esto es para la zona 18, con corredores peatonales, con ciclovías y con un esfuerzo importante de trabajo al lado de los vecinos.
Y bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro informativo de esta noche de lunes. A todos, muchas gracias por su atención. Nos esperamos mañana nuevamente en punto de las 10 de la noche. Gracias, descansen.